Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Se me había olvidado encender la cámara. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva serie, a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de OM System. Hoy es miércoles 25 de octubre y hoy tenemos una sesión, bueno, una sesión para responder a vuestras preguntas, las dudas que tengáis, las consultas que tengáis, etcétera. Yo soy Tito García de OM System, del equipo de formadores, y bueno, quería ante todo pues daros las gracias y aparte de daros la bienvenida, pues agradeceros que hoy hayáis decidido estar a esta hora con nosotros y todos juntos pues intentar aprender un poco más sobre nuestros equipos, sobre fotografía, etcétera. A través de las redes sociales os hemos ido pidiendo que nos enviarais algunas de vuestras preguntas para así de alguna manera, pues si había que preparar algo, pues lo podíamos preparar con un poquito de tiempo. Y también lo que haremos será pues responder a las preguntas en directo, que es otro de los secretos, ¿no? Una de las claves de estas sesiones, de poder compartir en tiempo real pues aquellas dudas y aquellas preguntas. Estáis como siempre desde muchísimos rincones de la geografía: Madrid, Cádiz, Arenys de Munt, Marbella, Barcelona, Palma, Coruña, Barcelona. Me consta que también hay gente de fuera de España: Madrid desde la Sierra Norte, Navarra. Bueno, pues oye, pues muchísimas gracias de verdad por haber querido estar este rato con nosotros. Y bueno, yo no os puedo hacer preguntas a vosotros, pero sí que voy a intentar responder a las que hayáis hecho. Por favor, decidme que me escucháis bien antes de nada y antes de continuar, porque ya sabéis que luego vienen las sorpresas y me pongo a hablar y como no tengo manera de monitorizarlo de verdad, pues me gustaría que alguien me dijera: oye, pues sí, pues se oye perfectamente y así podemos seguir adelante. Bueno, mientras tanto, mientras alguien se anima, hombre, no olvidéis decir que os gusta, darle likes y todo ese tipo de cosas que se piden en estos episodios. Y también quería, gracias Jesús, gracias José Manuel, gracias José Antonio, muchísimas gracias. Me ayuda mucho porque si no, luego tengo que volver a empezar desde el principio. Bien, como os decía, haremos una cosa. Yo voy a responder a las preguntas que nos habéis enviado. Ahora es las iré haciendo un recorrido, creo que no me he dejado ninguna, porque son las que me han participado. Y luego también, como iréis, podéis, si queréis, dejar vuestras preguntas sobre en el chat. Hoy no hay una temática concreta, la verdad es que esto es como a puerta gallola, ¿no? Que dicen en el mundo taurino, ¿no? Aquí a pecho descubierto, intentaré responder todas de la mejor manera posible. Y da igual que sea de cámaras, que sea de objetivos, que sea de eventos, que sea de lo que sea. Y hablando de eventos, también quería compartir con vosotros, comentaros que el día 27 de octubre, aunque OM Digital Solutions, OM System, arrancó el 1 de enero de 2021 como nueva corporación, pero OM System, el 27 de octubre es el día en que conmemoramos el día de OM System, el día de la marca. Y para este año, en esta ocasión, en lugar de celebrar un día, que también lo haremos, vamos a celebrar una semana. Una semana OM System, una OM System Week. Y para quienes no lo hayáis recibido o si no estáis suscritos a los boletines, os aconsejo que lo hagáis porque si sois usuarios de la marca, pues tendréis información muy puntual sobre pues, actualizaciones, novedades, eventos que organicemos, dónde vamos, dónde no vamos. Porque en esta semana, a partir del próximo 27 de octubre y hasta el viernes de la semana siguiente, hasta el jueves de la semana siguiente, pues haremos muchísimas cosas. Dejadme que comparta con vosotros un momentito la pantalla. Voy a poner por aquí también, que lo he quitado por si luego necesito compartir las cámaras, he quitado el nombre, para que todo el mundo sepa quién soy. Luego, si tengo que compartir pantalla de algo para hablar de menús, etcétera, la volveré a poner. Pero como os decía, a través de la página web, en la página web podéis tener acceso a ver todos los eventos que tenemos. Y OM System ha hecho un concurso además preguntando, está el concurso en marcha, preguntando qué es lo que significa la naturaleza para vosotros. Y creedme que el premio es bastante suculento porque el premio al concurso será un kit basado en cámara de OM5 y además un viaje a Islandia para dos personas tremendo. Pero mirad, hemos organizado talleres presenciales. Nos encanta estar en el campo, nos encanta estar con vosotros, nos encanta salir a hacer fotografías y tenemos eventos online y tenemos eventos presenciales. Los eventos presenciales son eventos que vamos a compartir con muchísima gente
a lo largo de todo el mundo, o sea, a largo y ancho de todo el mundo. Y aquí en España hemos organizado una salida con Moisés Cugat en Barcelona, otra salida con Naya Pascual y Adrián en Gozón, en Asturias, otra con Sergio Marcos en Bilbao, en Vizcaya, y otra con Iván González en Madrid, el 27 y 28 de octubre. Ahí tenéis todos los datos, pues si os queréis registrar. Creo que todavía hay alguna plaza libre, no muchas, porque como son eventos presenciales en los que vamos con vosotros y también llevamos algo de equipo para si alguien quiere probar, etcétera, pues bueno, pues que de alguna manera podamos satisfacer las necesidades de todos, ¿no? Y luego los eventos online también hemos organizado en muchos países, pero en concreto en España tenemos dos. Compartiremos con Anaís Pascual una sesión. Estos son registrados porque estos son sesiones en Zoom. Son sesiones que no se graban, no son en directo, son sesiones privadas. Creo que son sesiones para 150 personas. Y hablaremos de naturaleza con Anaís Pascual el 31 de octubre y hablaremos de naturaleza con Javier Parrilla y con Marisa Martínez, que ambos además están viniendo de una expedición muy bonita y que bueno, pues compartirán con nosotros cosas muy, muy interesantes y aprenderemos a hacer fotos como hacen ellos, nos contarán su experiencia, es decir, pasaremos un rato muy agradable como viene siendo costumbre. 31 de octubre con Anaís, el 2 de noviembre con Javi y Marisa. Y bueno, y dicho esto, apuntaros, es necesario registrarse, esto sí es importante, ¿eh? Bueno, pues dicho esto, lo que voy a hacer es, como os decía, dar paso a las preguntas que nos habéis ido pasando a través de las redes sociales. Y bien, os voy a sugerir, como solo hacer, si tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis compartir aquí y que conteste en directo, os diría que pongáis pregunta en mayúsculas para que las pueda, como hay muchos comentarios, pues así la puedo identificar rápidamente, ponéis pregunta en mayúsculas y a continuación la pregunta. Y luego me será mucho más fácil identificar las preguntas porque veo que ya hay algunas. Bien, pues lo que voy a hacer ahora mismo es compartir con vosotros la pantalla, porque lo que he hecho ha sido poner las preguntas que nos habéis ido enviando, ¿no? Bien, hay una primera de Murder Pink. Hola Murder Pink, ¿cómo estás? No sé si estás por aquí, no he alcanzado a verte, pero eso no quiere decir que no estés. Vale, pues Murder preguntaba ¿cuándo disparas en ráfaga, por ejemplo, con el 1240 a velocidad de un 250avo? ¿Es mejor el estabilizador o mantenerlo? Creo que es, porque además viene en dos ventanitas. Bien, a ver, el estabilizador, tenemos que entender, cuando se habla de estabilización, cuando hablamos de si una cámara estabiliza más o menos pasos, hay que tener en cuenta una regla, una norma, que es, teóricamente somos capaces nosotros de hacer fotografías que no salgan trepidadas, que somos capaces de congelar, me refiero en cuanto a la congelación por el movimiento del fotógrafo, y no por el movimiento del sujeto, sino que nosotros a pulso somos capaces de mantener el pulso en una regla más o menos que viene a ser la fracción de la longitud focal. ¿Y este palabra qué significa? Significa que si vamos a hacer fotografías con un 500 milímetros de focal, pues teóricamente no deberíamos disparar a velocidades más lentas de un 500avo de segundo, porque será difícil mantenerlo sin trepidaciones, sin sacudidas. Claro, esto también varía en función, claro, no es una regla exacta, porque varía en función también del pulso de cada uno, ¿no? Pero más o menos es así. Entonces, claro, sobre esta pregunta que hace Murder Pink, teóricamente, en líneas generales, si vas a disparar a un 250avo de segundo, el 40 milímetros con un 40, un 60avo de segundo ya congelas la imagen, con lo cual si disparas a una velocidad más alta, una velocidad más rápida, menos tiempo, pues un 250avo de segundo no necesitaría el estabilizador para sacar la fotografía sin trepidación. Dicho esto, mejor, peor, bueno, no lo penaliza, lo único que sí que te penaliza en un momento determinado es que el estabilizador, cada vez que pulsas el botón de enfoque, cada vez que enfocas, pues te va a estar consumiendo una energía que si vas a estar disparando a una velocidad lo suficientemente alta como para que no salga la imagen trepidada, pues te puedas ahorrar el estabilizador, que insisto, lo que hacemos es ahorrar energía, ¿no? Y alargar la vida de la batería. Yo creo que esa sería la respuesta.
Luego, hacéis también algunas preguntas a veces que yo no he querido dejar ninguna fuera, pero hacéis preguntas que no voy a poder contestar. Eso sí que lo adelanto. ¿Por qué? Pues porque primero de rumores no puedo hablar, lo único que puedo decir es, sí, yo también he escuchado esos rumores. Me pregunta Juan Miller si son ciertos los rumores sobre la OM10 y la PNF2. No sé a qué rumores te refieres, no sé si los rumores que has escuchado es que va a haber una OM10 o que no va a haber una OM10, no sé si has escuchado que la PNF2 va a haber o no va a haber una PNF2. En cualquier caso, yo no me puedo pronunciar porque además lo desconozco. En cuanto a novedades, en cuanto a lo que la marca vaya a hacer en la hoja de ruta, lo que no esté publicado y lo que no sea oficial, pues yo, si tuviera información, no la podría compartir. Y si no tengo información, evidentemente tampoco no la puedo compartir de ninguna de las maneras porque me lo estaría inventando. Así es que, Juan Miller, siento mucho no poderte contestar si son ciertos o no porque lo desconozco. También con respecto a las actualizaciones, ¿llegará alguna actualización más de firmware a la M1X? Gracias. Valle Fotografía 83. Pues a mí la lógica me dice que sí por varias razones. Insisto, la hoja de ruta no la conozco, no conozco cuál es la hoja de ruta de las actualizaciones de firmware, pero si todo va bien, que lógicamente va a ir bien, cuando salen objetivos nuevos, por ejemplo, cuando lanzamos objetivos nuevos, si tienen que ser compatibles con algunas de las funciones, requieren o necesitan las cámaras ser actualizadas. Luego también hay otra serie de actualizaciones, pues para optimizar rendimientos o para añadir funciones, etcétera. Si llegará o no llegará para la M1X, yo quiero pensar que sí, no tengo una fecha, no sé qué contenido tendrá, pero evidentemente la respuesta es yo creo que sí, que tiene que haber más actualizaciones, fundamentalmente porque cuando haya que hacer compatible la cámara con alguna óptica que salga en el futuro, pues tendremos que actualizarla seguramente, ¿no? Actitud Foto, pues pregunta un poco más de lo mismo, ¿no? He reunido estas preguntas un poco al principio también para que luego no. Primero, que no me escondo, quiero decir que veáis que las preguntas las intento responderlas todas, pero que hay preguntas que no puedo responder. ¿Hacia dónde mira OM? Bueno, a esta sí que puedo responder porque lo que sí que es oficial y que es público es que OM mira al futuro, OM mira a custodiar el legado de Olympus, OM está trabajando en darle continuidad a las tecnologías, con ese ADN, con esa filosofía, con esa mentalidad, con esa pasión por hacer la fotografía fácil, por hacer una fotografía muy llevadera, para que de alguna manera desarrollando, diseñando equipos que inviten a llevarlo siempre encima, potenciando la portabilidad, potenciando la robustez, potenciando la movilidad, el poco peso, la facilidad de uso, la fotografía computacional. Yo ahí, Actitud Foto es lo que te puedo decir, hacia donde mira OM porque me consta. ¿Y la nueva hoja de ruta? Bueno, en ocasiones sí que hemos publicado la hoja de ruta, por ejemplo, de las ópticas, etcétera, pero volviendo un poco, retomando la línea de las respuestas anteriores, no puedo decir nada que no esté publicado. Ahora tenemos publicada una hoja de ruta y en cuanto a lo que son novedades de cámaras, etcétera, etcétera, pues no hay nada publicado, no hay nada oficial aún y por lo tanto no puedo compartiros nada. Tony Barbera, hola Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues lo mismo, ¿no? Una OM1X con 26 megapíxeles. Claro, todos tenemos nuestra carta a los Reyes Magos, ¿no? Todos tenemos nuestra lista de deseos en cuanto a cámaras, en cuanto a prestaciones, en cuanto a sensores, en cuanto a firmware que nos gustaría que incorporas en nuestras cámaras, ¿no? Para mejorar, pues como dice Tony, para mejorar el vídeo, pero los planes no los puedo compartir porque los desconozco. Bien, pues dicho esto, voy a entrar, creo que ya las preguntas que vienen ya son preguntas más de, pues eso, de producto, de tecnología, de técnica, de manejo, etcétera, y entonces voy a intentar ayudaros. ¿Cuál sería el método más fácil para pasar fotos RAW a un iPad sin necesidad de utilizar un PC? Es una pregunta de Jofre FG. Bien, Jofre, yo te diría que tienes dos maneras de hacerlo. Podrías hacerlo por cable, con el iPad, o podrías hacerlo por medio de la aplicación. Si lo haces por medio del cable, no sé si conocéis que cuando nosotros conectamos las cámaras por USB, cuando conectamos cualquier cable USB, el conector USB de la cámara, a un dispositivo externo, no para cargar, sino a un ordenador o por medio de un adaptador a un dispositivo móvil, un teléfono, un iPad, una tablet. Hay una tecnología que se llama Media Transfer Protocol, que seguramente lo habéis visto. Cuando conectáis la cámara por USB al ordenador, en la cámara os sale un menú
sale un menú que, bueno, yo creo que lo puedo enseñar. Sí, lo puedo enseñar un momentito. Si dejo de compartir aquí para que veáis que suena. Voy a dejar de compartir esto un momentito y ahora vuelvo y ahora voy a ir aquí a mi cámara. Esta es la OM1, lo tienen todas las cámaras, ¿eh? Es decir, no es exclusivo de la OM1, cambia el menú, es decir, los menús son distintos, pero el contenido de los menús en este caso los comparten. Entonces, en el caso de la OM1, pues si nos vamos al menú y nos vamos, voy a quitar también, porque si ya he dicho que soy Tito García y todo el mundo sabe quién soy, pues voy a quitar mi nombre para que no os moleste a la hora de visualizar las ventanas, visualizar la pantalla. Bueno, pues en esta cámara tengo la OM1 conectada, estáis viendo el menú de la OM1. Bien, pues en el menú de ajustes, ¿no? Pues si nos vamos a la opción de ajustes USB, bueno, veis que arriba a la izquierda está conectado el cable USB y por tanto los ajustes USB están desactivados, y si lo intento activar, pues me va a salir que no lo puedo seleccionar porque está conectada al USB, pero no es grave porque saco el cable, desaparecerá el icono de arriba a la izquierda, ya nos está alimentando la cámara, y ahora ya cuando entre en ajustes USB y entre en modo USB, tengo varias opciones. De hecho, aprovecho para explicarlo, ¿no? Guardado es cuando queremos actualizar el firmware de la cámara por medio del PC, utilizaríamos esta opción. Esta es a la que yo me refería, Media Transfer Protocol, protocolo de transferencia de medios, de volúmenes, ¿no? Vale, pues conectaríamos la cámara por medio de cable USB y con un adaptador al iPad y podríamos transferir esas fotografías que tenemos en la cámara al iPad. Luego estas otras opciones son cuando queremos trabajar con la cámara desde el ordenador Mac o PC, bien con el software OM Capture, con el OM Capture, o bien si queremos también editar archivos RAW que tenemos en la cámara sin descargarlos de la cámara. Cámara conectada a ordenador y desde Workspace podríamos revelar archivos RAW que estén en la cámara. Y USB PD, que es voy a alimentar la cámara por medio de una fuente de alimentación. Por tanto, esto sería MTP. Este sería, ofrece la opción que yo os estoy comentando de transferir archivo RAW a la cámara, perdón, de la cámara a un iPad por medio de cable. Pero luego hay otra opción que también os la voy a enseñar, que sería conectando la cámara a la aplicación. Y lo único que aquí lo que tendría que hacer es como tengo que conectar y desconectar cositas, tengo que conectar y desconectar cámaras, etcétera, pero bueno, voy a poner la OM1 en modo Wi-Fi, conexión del dispositivo. Lo que estoy haciendo ahora es la OM1 que habéis visto, le he quitado los cables y la estoy poniendo en modo Wi-Fi para verla desde mi teléfono. Bien, pues si yo ahora me voy, voy a compartir con vosotros la pantalla de mi teléfono, ¿vale? Ese es mi teléfono. Vale, pues si yo me voy aquí a OiShare, veis que aquí tengo la OM1 abajo, que lo veis que está en azulito. Voy a poner a la derecha la pregunta de Jorge para que todo el mundo sepa el contexto de la explicación. Entonces, lo que es importante es que si os fijáis arriba a la derecha, esta es la aplicación donde yo puedo controlar la cámara, importar fotografías, puedo tener acceso al manual, editar fotografías, geolocalizar fotos, etc. Bien, pero como en este caso lo que queremos es importar archivos RAW, yo lo que haría sería, me voy arriba a la derecha, a la rueda de ajustes, y en importar fotografías, importar fotos, que es ese menú, lo que tenemos que activar, si veis la penúltima opción de abajo, mostrar imágenes RAW, tenéis que activarla. Entonces, una vez que la hayáis activado, si yo ahora hago una fotografía con la cámara en formato RAW, vamos a medir al control remoto. Se supone que ahora debería de ver la cámara. Se ha encontrado una cámara OM Digital Solutions. Se supone que está conectado. Como estoy aquí con 50 cosas, pero teóricamente ahora debería de acceder a la cámara para trabajarla de manera remota. Hola. Vale. ¿No va a querer ahora o qué? Vale.
Pues ahí tenemos la cámara. Claro, es que tiene que andar jugando y tiene que andar discriminando redes wifi. Solo tengo cuatro aquí, o sea que... Bien, pues lo que estáis viendo a izquierda es lo que está viendo mi cámara, ¿eh? Yo muevo la cámara y es lo que estáis viendo. Vale, pues si yo ahora aquí hago una fotografía... A ver, no sé ni cómo tengo la cámara, ¿eh? Pero vale, ya enfocado. Ahora hago la fotografía, acabo de hacer la fotografía. Si yo me voy y salgo de aquí pulsando inicio y ahora me voy del control remoto y me voy a la opción de importar fotografías, esta no la voy a importar de momento, pero me voy a ir al inicio y me voy a ir a importar fotografías para que veáis importar fotos. Ahora estoy con el cable, se está volviendo un poco loco. Pero lo que pretendo demostrar con esto es que cuando yo vaya a la hoja de contactos y vea las fotografías de la cámara dentro de la aplicación, aquellas fotografías que son RAW me las marca como RAW. ¿Veis? ¿Veis arriba a la izquierda? Hay dos fotos, es la misma fotografía porque yo tengo la cámara configurada para que dispare en RAW más JPG y yo aquí veo RAW y a la derecha veo el JPG. Si yo selecciono el RAW y lo importo, le diría importar, pues me importa la fotografía y me la importa en RAW. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Y qué hago con ese RAW en el iPad? Pues en el iPad necesitarás una aplicación que sea capaz de gestionar el archivo RAW. No sé si tienes una aplicación móvil de Capture One o tienes una aplicación móvil de Lightroom o tienes Cascable, que es otro software, algún software de revelado de RAW, ¿no? Esa sería la explicación. O sea que sí, tienes métodos para pasar fotos de RAW a un iPad. Bien por cable, bien por aplicación, como habéis podido ver. Siguiente pregunta. ¿Cuál dirías que es el nivel de obturación mínima para que no se vea, afectado el disparo en alta HD? Entiendo que te refieres al disparo de alta resolución. Ese disparo de alta resolución que tenemos para hacer en modo trípode o en modo a pulso, ¿no? Que son esas dos modalidades que tenemos. Bien, pues yo te diría que aquí... Entran en juego varias cosas. Si vas a hacer el disparo de alta resolución a pulso, lo vas a hacer con el trípode. Si lo vas a hacer con el trípode, hay que tener en cuenta que la velocidad mínima de obturación te va a dar un poco igual porque en el trípode la cámara no se va a mover. Independientemente de la velocidad de obturación, el disparo de alta resolución con el trípode consta de 8 fotografías, ¿no? Consta de 8 imágenes, la cámara mueve el sensor a voluntad, ¿no? De manera controlada. Independientemente de la velocidad de obturación de cada una de esas fotografías individuales, la suma de todas, por los movimientos que tiene que hacer el sensor, digamos que la operativa total dura como mínimo un segundo. Si vas a hacer fotografías de un 2000avo de segundo, aunque un 2000avo de segundo por 8 fotos no sería un segundo, sí va a tardar un segundo porque es el tiempo que le lleva en los movimientos del sensor. Si nos vamos a la modalidad de disparo de alta resolución a pulso, hay que tener en cuenta que la cámara hace 12 fotografías. Si nosotros hacemos una fotografía de alta resolución a pulso y pretendemos que sea de un segundo de exposición, es un segundo por 12 y serían 12 segundos de exposición. Entonces, ¿cuál sería el cálculo que tendríamos que hacer? Pues si nosotros tenemos, y vuelvo a lo que comentaba antes, de la equivalencia que hay en el tiempo de obturación con la longitud focal, ¿no? con el objetivo. Claro, si tenemos un objetivo muy largo no vamos a poder hacer fotografías de varios segundos, porque el estabilizador es muy bueno, pero más de 7-8 pasos no es capaz de estabilizar. Entonces ahí sí que habría que a lo mejor hacer el cálculo, por ejemplo, imaginaos que se me ocurre, que si tenemos un objetivo de 50 milímetros, 50, 60 milímetros, y van a ser 12 fotografías, claro, con 60 milímetros, si hacemos un cálculo de un 60avo y hacemos un cálculo de cuántos pasos soy capaz de estabilizar, y esto también me lleva a decir que dependerá de la cámara que tengamos, no es lo mismo tener una OM1 que tener una OM5, una M5, una M1X o una M10, porque dependiendo de la cámara, pues el nivel de estabilización es mayor o menor. Pero bueno, si nos vamos, por ejemplo, vámonos a la OM1 con un 60 milímetros. Lo digo para hacer cálculos más o menos redondos. Si tengo un 60 milímetros, puedo disparar a pulso sin estabilización a un 60avo de segundo. Vale, a un 60avo de segundo, un paso sería un 30avo, dos pasos sería un 15avo, tres pasos sería un octavo, un cuarto, medio segundo, un segundo, dos segundos. ¿Vale? Yo podría hacer una fotografía teóricamente
de 2 segundos a pulso sin trepidación. Pero claro, esos 2 segundos no es el tiempo de exposición que yo le daría al disparo de alta resolución, porque sería 2 por 12 y sería una foto final de 24 segundos, porque son 2 segundos por foto, ¿no? Bien, pues entonces ahí es donde hay que jugar un poco con los cálculos, ¿de acuerdo? Esa es la jugada. Por responderte, ¿cuál dirías que es la velocidad de obturación mínima para que no se vea afectado el disparo en alta resolución? Depende de la cámara, porque será el estabilizador más o menos potente, depende de la focal, claro. Dependiendo de la focal, pues podrás disparar más o menos. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede cambiar la compensación de la exposición en modo Live Composite? No se puede. Es decir, tú tienes 3 parámetros, que es velocidad, la velocidad de obturación que la das a través del menú. Cuando nosotros arrancamos el Live Composite, tenemos el diafragma, lo decidimos por medio del dial, tenemos el ISO decidido y la velocidad se la damos a través del menú. Que como sabéis, y si no lo sabéis, la velocidad mínima es 0,5 segundo y la velocidad más lenta serían 60 segundos, ¿no? Pero tienes que jugar con eso, no puedes hacer una compensación de exposición de más o menos 1/3, más o menos 2/3, ¿no? ¿Qué cámara o cuál cámara me recomiendas para tomar fotos de bodas con ISOs altos? Esta es el eterno debate, ¿no? Pero evidentemente... Si aquí no hay más discusión de quiero la cámara que mejor se comporte a ISOs altos, pues evidentemente la OM1. La OM1 es la cámara que mejor se comporta a ISOs altos. Pero yo también diría que el ISO es algo que hoy actualmente y cada vez menos es algo que cada vez nos debería preocupar menos. Es cierto que, bueno, pues si tenemos una cámara que se comporta mejor, pues bienvenida sea, ¿no? La OM1 es una cámara que tiene un sensor retroiluminado y eso es lo que hace precisamente que en términos de rendimiento a ISOs altos y en términos de rango dinámico pues se comporte mejor que las otras cámaras que no tienen sensor retroiluminado y que además es apilado y es mucho más rápida por eso y además se enfoca como una bestia porque tiene el sistema de píxeles quad pixel, que es cada píxel tiene pues 4 zonas para el enfoque, ¿no? ¿Cuál te recomendaría? Si esa es la prioridad, la que mejor se comporte a esos altos, sin lugar a dudas, la OM1. Y luego podríamos entrar en otras consideraciones porque tenemos un montón de prestaciones y de tipos de fotografía donde jugamos con tecnologías de apilado donde la optimización y la mejora del rango dinámico y del ISO es muy, muy, muy evidente. Diferencia de tamaño. Esta pregunta me ha resultado muy curiosa porque no me la habían preguntado antes. Yo sí había jugado con esto, pero diferencia de tamaño entre un JPG LSF, es decir, de máxima resolución, large, grande, y SF, súper fino, de cámara, y uno generado en OM Workspace. Ocupa mucho más, bueno, mucho más. Yo diría que viene a ocupar como 3 veces más el JPG creado en cámara que el JPG creado en OM Workspace con el mismo nivel de compresión. Si hacéis la prueba y disparáis una fotografía en RAW más JPG, el JPG va a ocupar más o menos porque oscilará en función del nivel de detalle que haya en la escena, porque un JPG, si hacemos una fotografía en una pared blanca, va a pesar muy poquito. Pero bueno, para que os hagáis una idea, pues un JPG de 10-12 megas, si ese JPG también tenemos el RAW y el RAW nos lo llevamos a Workspace y lo revelamos y lo exportamos como JPG súper fino y máxima resolución, va a pesar como 3 o 4 megas. Es curioso. Escobar 12 me pregunta que si puede ver los vídeos de cursos que hemos dado. Tengo una OM5, vivo en Guatemala, horarios diferentes. Hola Escobar, pues bueno, no sé si tengo por aquí, los vídeos están en el canal de YouTube nuestro, en OM Cameras, omsystem.cameras. Déjame un segundito porque lo que voy a hacer, voy a intentar abrir el canal para mostrártelo, por si alguien no tiene, pero bueno, en cualquier caso, es este canal en el que estamos. En este canal, que también a veces soy más estúpido, en el canal en este que estamos, omsystem.cameras, si te suscribes, luego tú lo tienes ahí, cada vez te llegarán notificaciones, etcétera, pero además, aquí tienes todos los vídeos que se han publicado
además a nivel global, no solamente en castellano, en castellano, en inglés, en polaco, en checo, en francés, en alemán. ¿Los quieres en español? Pues bueno, pues te vas a los vídeos o te vas a los directos, seleccionas por idioma y ahí tendrás todos. Ahí, ya hay bastantes contenidos. Pues, vale, pues un segundito. Voy a cerrar por aquí esto. Siguiente. ¿Actualizará la OM1 Mark III a los menús de la OM en algún momento? Holes Inside Met. Me temo que no. Me temo que no, pero por una cuestión muy sencilla. No es una cuestión solamente de querer, sino que además la OM1 mejoró, cambió la resolución. La pantalla es distinta, la pantalla tiene más resolución, el visor tiene más resolución, los menús son otros y además la OM1 tiene algunas cosas que no tienen otras cámaras. Entonces creo que no, porque los gráficos no se pueden adaptar. Pues yo creo que no. Yo creo que se actualizará firmware de las cámaras, se incorporarán cosas nuevas cuando toque. Pero la estructura, el esquema de navegación, la estructura de los menús, etcétera, de la OM1 no se implementarán en los modelos anteriores. Animal Attitude Depth, me gustaría que explicarais el enfoque de estrellas con el Live Composite. Mil gracias. Muy bien, pues permitidme un segundito que voy a conectar la cámara. Voy a conectar la cámara porque había desconectado el cable USB. Para que me sigáis viendo. Entonces voy a conectar el cable USB, el cable HDMI. Y si yo cambio ahora la cámara, estas sesiones, pues bueno, van un poquito más lentas porque bueno, tengo que andar, como son, es casi como, no sé, como clases particulares, ¿no? Entonces no hay un guión establecido y bueno, pues me toca cambiar cositas, ¿no? Me toca cambiar cables, conectar, desconectar, encender, apagar dispositivos, etcétera. Vale, pero yo ahora estoy con esta cámara. Voy a ocultar un momentito el comentario. Vale, y estábamos hablando del enfoque a las estrellas. Claro, es una pregunta muy interesante y que además está muy bien tirada y os explico por qué. Porque cuando nosotros ponemos la cámara en el modo B, es este modo que tenemos aquí en la cámara arriba, el dial de modo, lo ponemos en el modo B, dando el dial, modo B, y una vez que la tenemos en el modo B, pues aquí con el dial trasero cambiamos de Live Comp a Lifetime o a Live Bulb. Vale, estamos en el modo Live Composite, que es ese modo en el que nosotros vamos a hacer fotografías de manera secuencial y vamos a ir añadiendo luces nuevas, ¿no? Vale, bueno, voy a bajar un poco el ISO, que estoy aquí, que voy a chicharrar la fotografía, tampoco tiene mucho sentido. Vale, y luego, si le doy al menú, bueno, estoy ya en medio segundo. Lo que voy a hacer es apagar luces, porque tengo mucha luz. Y apago esa luz y así lo podemos hacer. Vale, pues preguntaba sobre el enfoque a las estrellas, ¿no? Claro, la cámara en el Live Composite tiene la siguiente secuencia. Pulsa el botón de disparo una vez para preparar el modo de composición. Y aquí la cámara no enfoca. O sea, aquí la cámara lo que hace es crearse una imagen negra o una imagen que sirve de plantilla para luego hacer la reducción de ruido. Entonces, si yo ahora pulso, hace esa fotografía, ya se ha guardado, ya tiene el modo de composición preparado, y si yo ahora disparo, pues la cámara está disparando fotos de medio segundo, 3, 4, ¿vale? Venga. Pues ahora, yo quiero enfocar, claro, si yo quiero enfocar, pues bien enfoco antes a mano, poco a mano, pero si quiero enfocar automáticamente a las estrellas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues me voy al superpanel de control, selecciono el enfoque a las estrellas, un segundo porque tenía el aro de enfoque, me voy al enfoque a las estrellas, lo tengo aquí al final, lo que estoy haciendo es mover el dial delantero, una vez que tengo esto resaltado, también puedo pulsar OK otra vez y entrar dentro de las opciones, ¿no? Pero bueno, es más rápido si lo hago así. Ya tengo el enfoque a las estrellas activado. Muy bien. Pues yo ahora lo que hago es, como el enfoque a las estrellas en la OM1 se activa con el botón AF on, yo hago esa primera fotografía y ahora pulso el botón AF on y se supone que busca las estrellas. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? ¿Qué es lo que
¿Por qué estarás preguntando esto? Me imagino, porque a lo mejor yo ahora estoy pulsando el botón de ejecución de enfoque de acción a las estrellas, ¿ves? Y si hay mucha luz, a veces puede fallar, lógicamente. Ahora no va a enfocar porque no hay estrellas, es decir, aquí no hay nada. Pero la secuencia sería esta. No pretendáis enfocar a las estrellas aquí antes de preparar la composición, es decir, la secuencia es, yo tengo el encuadre hecho, aunque no haya enfocado. Yo tengo el encuadre, tengo decidida la iluminación, tengo decidida la exposición, tengo decidido el diafragma, lo tengo decidido todo, pero no he enfocado todavía porque quiero utilizar el enfoque automático a las estrellas. Muy bien. Hago esa primera fotografía, preparo el modo de composición a punto y ahora ya sí puedo utilizar el enfoque automático, el de las estrellas o el que sea. Una vez que ha enfocado a las estrellas, si hubiera enfocado a las estrellas, ya puedo empezar a hacer la exposición. ¿Sí? Vale, pues dicho esto, vamos a por la siguiente pregunta. ¿Estamos en los modos Live Composite todavía? Sí, los ISOs están limitados a 1600. Sí, dependiendo de la cámara. En la OM1 está limitado a 6400, en la OM5, M5, etc. Está limitado a 1600, sí, es correcto. ¿Se puede poner la pantalla totalmente negra al hacer largas exposiciones? Yo me imagino que te refieres a estos modos, Live Bool, Live Time, Live Composite, porque se hacen las fotografías en oscuridad y a lo mejor la pantalla molesta. Normalmente lo que sí puedes hacer es atenuar la pantalla con el control de brillo y ponerlo en menos 7, entonces se atenúa mucho. Ves, pero no molesta. Totalmente negra, que yo sepa, no. La única manera es volviéndola y tapándola, es decir, cerrándola y trabajar con el visor. O habría otro truquito, que sería con el sensor de ojo, que tú sabes que el sensor de ojo lo que hace es cambiar de la pantalla al visor, pues ponerle algo al sensor de ojo para que esté continuamente trabajando con el visor, pero bueno, no tiene ningún sentido porque cierras la pantalla y ya está, ¿no? Cuando haces un Live Composite, ¿no se puede activar el disparo con retardo, 5 segundos, por ejemplo? No, esa opción no existe con el Live Composite. En la EM5 Mark III, ¿hay forma de asignar un botón para acceder a un modo C programado? No, tienes el modo C en el dial de modos y cuando giras el dial te vas a ese modo que hayas guardado, pero no se le puede asignar a un botón, como ocurre, por ejemplo, con la OM1 o con otras cámaras. Luego Sergio y Osson Cuene preguntan si en algún momento OMS llegará a Latinoamérica, Argentina. Llegará OMS System en Argentina, somos bastantes usuarios de Micro 4 tercios, pues la verdad es que no, yo estaría encantado. De hecho, tengo muchísimos usuarios, conozco muchos usuarios que me contactan a veces con alguna dudilla y tal, pero en cuanto a lo que es la política de distribución de la corporación o con los planes de expansión, etcétera, pues no, los desconozco. Ojalá. Es un deseo que tenemos todos. ¿Hay alguna forma de resetear la cámara o los ajustes? Me parece que salen las fotos borrosas. DG García 87. Sí, tienes la opción de resetear los ajustes y además hay dos niveles. Te lo muestro en la OM1 o te lo muestro. Sí, en la OM1, porque tengo la otra. Pero bueno, lo puedes hacer con todas las cámaras, ¿eh? En la OM1, quito el comentario un momentito. Y es irse. Bueno, de hecho, te lo voy a enseñar en los dos menús, porque siempre pues es interesante, ¿no? El que la misma opción ver dónde está en un sitio y dónde está en el otro. Que en la OM5, y así lo vemos en el menú clásico y en el menú de la OM1. Vale, pues en el caso de la OM1 nos iríamos a ese menú de... Estamos yendo a lo de... A ver, que me acuerdo yo de la pregunta. Sí, lo de los ajustes, resetear la cámara, etcétera. Bien, pues en el caso de la OM1 nos vamos al menú cámara 1, ¿de acuerdo? Y en los ajustes básicos de calidad... No, perdón. Perdón, nos vamos al menú de ajustes. Me estaba yendo al menú de personalización de ajustes. No, se trata de resetear ajustes. Vale, pues en el menú de ajustes podemos aquí, donde están todas estas funciones, tenemos la opción de restablecer y de iniciar los ajustes. Y como decía, hay dos niveles. Hay un nivel de restablecer solo los ajustes de disparo o
dejar la cámara como si viniera de fábrica y se inician todos los ajustes, a excepción de la fecha, el idioma y algunos ajustes menores. Si queréis saber qué ajustes se reinician y se restablecen en estas opciones, ahí hay que tirar de manual porque son muchísimas las opciones, muchísimos los ajustes a los que afecta, ¿de acuerdo? Vale, esto sería en la OM1 y en la OM5. A ver si me quiere responder también. ¿Sí? Vale, pues en la OM5, en el menú, si os fijáis, también hay el menú cámara 1, que está en distintos sitios, ¿no? Pero en el menú cámara 1, aquí tenemos la opción de restaurar, ¿no? Entonces tenemos la opción de restaurar, reiniciar la cámara por completo o solamente el reinicio básico de las funciones de disparo básicas. Es un poco lo que he comentado antes, ¿no? Funciones básicas o restaurar la cámara por completo. Bueno, pues creo que hemos llegado. Esta es la última pregunta que tenía de las que nos habíais avanzado. Y ahora, pues nada, vamos a ver qué es lo que nos habéis preguntado por aquí. Que tenemos, llevamos 45 minutos, vamos bien de ritmo. Y vamos a ver qué nos habéis preguntado y qué puedo hacer por vosotros. Hola, soy nuevo en OM. Desde hace poco poseo una nueva OM5. Me gustaría saber si esta cámara dispone de la posibilidad de ver en el visor las particiones o cuadrículas. Gracias. Vale, entiendo que te refieres a la cuadrícula. Sí, sí, claro, claro que sí, claro que sí. De hecho, esta es la OM5, precisamente tu cámara. Y si nos vamos al menú y nos vamos a los ajustes, aquí tenemos los ajustes, lo que está en la zona de... esto es un pequeño, bueno, no sé si truco, secreto o que me sirve de recordatorio. Los modos A, los menús A, tienen que ver con el enfoque, B tiene que ver con los botones, B de botones, diales, C tiene que ver con el disparo, pues D de display tiene que ver con pantalla, visor, etc. Bien, pues en el D3, si no recuerdo mal, sí. Aquí están los ajustes de cuadrícula y aquí donde está, pues eso, la cuadrícula, los distintos tipos de cuadrícula que puedes elegir, tienes varios preajustes. Porque puedes tener una escena oscura, entonces te creas una cuadrícula, un color más clarito y a la inversa, ¿no? Si tienes una escena muy clara, pues te creas otra cuadrícula que sea más oscura, negra o gris oscura, y así pues la... Aquí lo tienes, en el menú de tres ajustes de cuadrícula. Más preguntas, vamos a ver. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hay una pregunta aquí que me resulta un poco curiosa y yo creo que aquí Joan Epic, una de mis M1X, cuando acabo de disparar y quiero ver cómo ha quedado al pulsar el botón de visionar, me dispara una foto como botón de disparo. ¿Por qué ocurre? En las otras no pasa, gracias. Pues yo me imagino y con todo mi cariño creo que es un cortocircuito. Joan, no me suena, o sea, ese botón de reproducción no es un botón que se pueda utilizar para disparar. Yo no sé si has probado a resetear la cámara, porque al fin y al cabo, bueno, son muchísimas cosas las que tienen las cámaras, hay muchísima electrónica de por medio y a lo mejor, pues bueno, en un momento determinado ha habido un cruce de líneas, no lo sé. No es un comportamiento lógico, para que me entiendas. Vale, pues venga, tenemos aquí más preguntitas, a ver si hay alguna pregunta por aquí. Si me salto alguna pregunta, por favor recordádmelo, ¿eh? Sí, me dice Javier Vidal, no acabo de enterarme bien cómo se configura la cámara previamente a la toma con Live Composite. ¿Puedes hacer algún comentario? Claro, Javier, sí, sí. De hecho, bueno, lo que comentaba es... esta es la... Bien, sí, mira, si pongo la cámara en el modo B de... Voy a quitar tu comentario, Javier, para que no me tape la cámara. Yo estoy en el modo Live Composite. Hay tres parámetros. Para el triángulo de exposición se basa en velocidad, diafragma e ISO, ¿no? Entonces, el ISO pues lo cambiamos por medio de la tecla de función o bien nos vamos al super panel de control y cambiamos el ISO aquí. Es decir, hay varios caminos para cambiar el ISO, ¿vale? Vamos a poner un ISO más bajo. Pero bueno, en el fondo me da un poco igual. Luego tengo el dial delantero F2.8 y con el dial delantero yo muevo la apertura, es decir, elijo la apertura que me interese, porque en este caso el dial trasero cambia de Lifetime a Lifetime y a Lifebulb. Entonces, que aquí, que en otros modos, pues tenemos diafragma y velocidad, aquí la velocidad se la damos
por medio del menú. Yo pulso menú y me lleva a los ajustes de composición. Y aquí es donde yo le digo cuál es la velocidad de obturación de cada una de esas fotografías individuales. Si yo le digo medio segundo, voy a darle medio segundo, que no, bueno, voy a darle un segundo para aquello que no tengo ganas de hacer muchos cálculos. Entonces, lo dejo en un segundo, entonces yo ahora aquí tengo un F4, Live Comp, ISO 2000, y me está diciendo que con un segundo estoy sobreexponiendo. Bueno, puedo cerrar el diafragma, para llevar la exposición a su sitio, pero si no me interesa cerrar más, pues bueno, pues lo que puedo hacer es también pues bajar el ISO, ¿no? Para llegar a que el exposímetro me dé una buena exposición. Dicho esto, yo ahora tengo la exposición de base. Yo ahora no me importa no enfocar, yo ahora no voy a enfocar. Evidentemente, si quieres enfocar antes, lo quieres hacer en manual, etcétera, pues lo puedes hacer antes. Pero cuando yo ahora pulse el disparador, déjame que me asegure que tengo el botón, pues ¿ves? Tengo el enfoque a las estrellas, voy a quitarlo, voy a poner un enfoque sencillo. Vale, pues yo ahora pulso el botón de disparo para preparar el modo de composición. Eso quiere decir, acabo de hacer una fotografía de un segundo en estas condiciones de temperatura, humedad, altitud, latitud, etc. Porque normalmente cuando hacemos exposiciones muy largas, las cámaras, todas las cámaras, se calientan y todas las cámaras tienen como consecuencia un ruido, que no es el mismo ruido que el que se produce con ISOs altos, sino que es un ruido distinto. De hecho, también se llama ruido, pero bueno, son artefactos de color, se producen por diafonía, bueno, una serie de cosas. Pero, ¿qué es lo que hace la cámara en eso que yo acabo de hacer? Hace una fotografía negra, una fotografía negra con esos artefactos y se la guarda como plantilla. Y luego yo empiezo a disparar. Y cuando termino de hacer el disparo, a lo mejor imagínate que te has pegado 3 horas haciendo fotos de un segundo, o de 15 segundos, o de 30 segundos. Vale, pues al final de toda esa serie, cuando acabas toda la composición y has acabado tu obra de arte con tus luces y cortas la exposición, la cámara usa esa primera fotografía para quitar los puntos de colores o los artefactos de color o el ruido que se haya generado durante ese trabajo. Por eso hay que hacer esa composición. Entonces, una vez que lo ha hecho, ya está el modo de composición a punto. Yo podría enfocar ahora si no había enfocado antes. Y disparo. Y ahora ya la cámara empieza a hacer fotos de un segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta que si yo le fuese añadiendo luces, pues estaría viendo cómo van apareciendo las luces y cuando termina, corto. Y hace eso que has visto de la reducción de ruido es ese procesado que ha hecho con la primera imagen que ha hecho para preparar la composición. ¿De acuerdo? Y yo creo que no se me olvida nada. Bueno, una cosa interesante, por si alguien no lo sabe, a veces me preguntan, oye, ¿y yo puedo saber cuál es el tiempo del tiempo de exposición completo? No me puedo creer que no tengo aquí. Sí, ¿no? A ver, un segundo. No, lo que os iba a enseñar, pero no entiendo por qué, es que a veces me preguntan, Tito, ¿se puede saber cuál es el tiempo de exposición total del Live Composite? Y en el archivo RAW y en los metadatos, en el EXIF, no, pero en la cámara sí podemos ver el tiempo de exposición individual y de cuántas fotos se compone. Eso sí que lo podéis ver. Más preguntitas. Por aquí, creo, no sé si te he contestado, Javier, yo creo que sí. Lops Photo pregunta, ¿puedes explicar cómo funciona el enfoque a las estrellas? Sí, el enfoque a las estrellas es una función en la que la cámara tiene unos modos de enfoque automático. Tenemos el SAF, CAF, CAFTR, tenemos el PMF y tenemos el enfoque a las estrellas. El enfoque a las estrellas, la cámara lo que hace es, tiene que ser unas condiciones más o menos adecuadas. Es decir, las estrellas, cuanto más oscuro y menos contaminación lumínica, más fácil le va a resultar a la cámara ver las estrellas. Pero bueno, tiene una capacidad muy potente de ver las estrellas con una magnitud estelar semejante a la que el ojo humano podría llegar a percibir. Eso sí que os lo puedo decir. Entonces, ¿cómo funciona? Pues tiene dos modos. Tiene un modo de precisión y tiene un modo que prioriza la velocidad. ¿Por qué?
Pues porque las estrellas están muy lejos, ¿no? Entonces, una cosa es el enfoque fino, 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 el enfoque rabioso, y otra cosa es el enfoque aceptable. Si llevamos la cámara en el hombro y vamos paseando por el campo, o por el puerto, o por donde sea, y nos encontramos con un cielo maravilloso y queremos hacer una fotografía enfocando a las estrellas, pero no queremos enfocar a mano, no queremos pararnos, no llevamos trípode, queremos hacer una foto en la que las estrellas salgan enfocadas con un cierto paisaje nocturno, pues priorizamos a la velocidad. Si tenemos tiempo y tenemos dónde apoyar la cámara, etcétera, podríamos incluso priorizar la precisión, porque entonces la cámara le va a llevar más tiempo el enfoque a las estrellas, pero va a hacer un enfoque muchísimo, muchísimo más fino y muchísimo más rabioso, ¿vale? Porque el infinito es muy grande. Yo sé que a veces, esto se lo he escuchado a mucha gente que hace fotografía nocturna, porque a veces pensamos que, o sea, más allá del horizonte, luego el infinito, el enfoque da igual, porque el infinito, no, el infinito es muy grande y hay cosas que están a años luz. Vale, pues si quieres, lo que voy a hacer es, en el enfoque de las estrellas, darte un par de, no un par de consejos, sino mostrarte un par de cosas. Una, que se selecciona aquí, un segundito, que voy a quitar el, perdón, voy a quitar el comentario. Entonces, el enfoque de las estrellas lo tienes en el superpanel de control, entrando aquí, lo tenemos a la derecha, ¿de acuerdo? Y una cosa importante es que en la OM1, como la OM1, un segundo, que estoy con el, como la OM1 tiene botón AF on para trabajar, es decir, tiene un botón dedicado AF on para enfocar, porque en el resto de las cámaras podemos enfocar con el botón de disparo pulsando a medias, pero también podemos asignarle el botón de bloqueo de exposición, le podemos asignar la función de enfoque y disociar el enfoque del disparo. ¿De acuerdo? Bien, pues en el caso de la OM1, en este menú del enfoque a las estrellas, en el ajuste de enfoque a las estrellas, le podemos decir lo que yo comentaba antes: prioridad a la velocidad o prioridad a la precisión. Requiere más tiempo de procesado para completar el autofocus, pero es más fino, y la velocidad prioriza el autoenfoque. Es decir, en cuanto ya hay un enfoque más o menos razonable, lo da por uno y enfoca para poder disparar, para que no tengamos que esperar mucho, porque estamos trabajando a pulso fundamentalmente. ¿De acuerdo? Y el funcionamiento AF, pues aquí es donde le decimos si queremos arrancar el enfoque a las estrellas pulsando el disparador a medias. Cuando pulsamos a medias, arranca, empieza el enfoque a las estrellas y se detiene al soltar el botón. Podemos utilizar el AF on, pulsamos el AF on y se detiene al soltar el botón. O sea, cuando vemos que ya están enfocadas, porque da confirmación de enfoque, se detiene, y el AF on arranca y termina el enfoque a las estrellas. Esa es un poco la configuración, o las posibilidades de configuración y de ajuste que tienes para el enfoque a las estrellas. Muy bien. Más preguntas. Me pregunta Pau. Hola, Pau. Pau Díaz. ¿Habéis hecho alguna comparativa o sabes de alguna en calidad de imagen entre el 300 F4 y el 150-400 F4 y medio? Pues yo, sinceramente, sinceramente no he hecho ninguna comparativa, ni me suena que haya ninguna comparativa exhaustiva que vaya muy al nivel de detalle más crítico para. Pero sí que nosotros sí que tenemos, yo tengo información interna, y de estas pruebas se hacen, aunque no se publiquen, y son muy equivalentes. El 300 F4 y el 150-400 F4 y medio son muy, bastante, bastante equivalentes. Lo que ocurre es que el 300 F4, al ser una focal fija, sí que es un objetivo que tiene a lo mejor un puntito por encima del resto, ¿no? Porque además, había que hacer la comparativa del 150 a 400. El punto dulce del 300 F4, aunque a F4 tiene una calidad de imagen impresionante, pero su punto dulce ronda el F8, más o menos. Y el 150 a 400 también ronda en torno al F9, F8, F9, su punto dulce. Pero porque normalmente todas las focales tienen su punto dulce, su punto de máxima eficiencia, pues como más o menos un par de pasos por encima de la apertura máxima, ¿no? Entonces habría que hacer la comparativa a 300 F4 y a 300 F4 y medio. Entonces tendríamos que irnos con el 300 a ponerlo a 4 y medio, con lo cual una comparativa exacta, exacta, en las exactamente las mismas condiciones no es 100% posible, pero yo te diría que va a ser difícil
Una fotografía hecha a 300 milímetros con el 150-400 a f8 y una fotografía con el 300 f4 a f8, en las mismas condiciones, mismo encuadre, misma luz, mismo todo, te digo que es muy, muy difícil distinguir cuál está hecha con cuál. Vale, más preguntitas. Por aquí hay un montón, ¿eh? Me pregunta por aquí, las estoy mostrando sin leer, aquí estas están entrando. Buen día, Tito, tengo las cámaras Olympus OMD M10 Mark III y Olympus OMD M10 Mark IV. Me encanta verlo bien escrito porque no es nada fácil. Compré el flash FL-LM3, ¿solo es compatible con la Mark III? No, el FL-LM3 es compatible con todas nuestras cámaras. Con la M10 Mark III, con la M10 Mark IV, con la M5, con la M1, con la OM1, con la M1X... Con todas las cámaras es compatible. De hecho, es muy útil para usarlo como trigger, como disparador, para los flashes remotos FL600 y FL900 que se disparan fuera de cámara por infrarrojo o por simpatía, ¿no? David Meseguer. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Podrías explicar o hacer un vídeo más adelante sobre el pre-MF? Lo quería usar para poner la distancia hiperfocal, pero veo que no mide bien la distancia al sujeto. David, para ser honesto, ahora explico cómo funciona, pero no es un telémetro láser. Es decir, que en un momento determinado, si tú tienes un sujeto a 3 metros, a lo mejor la cámara te va a decir que está a 2 metros y medio. También es verdad que es muy útil para la hiperfocal, y ahora muestro cómo, porque se puede hacer de dos maneras, utilizando el enfoque automático para almacenar esa información, o porque tú tengas la distancia hiperfocal a partir de una serie de tablas o de aplicaciones y meterla manualmente. Pero como la hiperfocal es una distancia a partir de la cual, si tú enfocas ahí, vas a tener enfocado desde la mitad de esa distancia hasta ti. Es decir, imagínate que la hiperfocal son 10 metros. ¿Qué dice la hiperfocal? Que a 5 metros, es decir, a la mitad, a 5 metros, va a estar razonablemente enfocado todo, desde 5 metros hasta el infinito. Por tanto, no creo que sea tan crítico para según qué tipo de fotografía. Desde luego, no lo puedes utilizar el pre-MF para hacer macrofotografía o para hacer fotografía donde las distancias sean muy pequeñas. Pero en el momento que nos vamos al paisaje, en el momento que queremos hacer fotografía, como comentaba ahora, ¿no?, de que tienes un hito o un primer plano a 3, 5, 7 metros, la hiperfocal sí te puede servir perfectamente para el pre-MF te puede servir perfectamente para utilizar la hiperfocal. Y es muy sencillo. En la OM1, un segundito que voy a quitar el comentario también. Cuando nos vamos al superpanel de control, a los modos de enfoque y seleccionamos el pre-MF, veis que pone ajustes, info. Si yo pulso info, a ver un segundito porque no sé por qué. Bueno, claro, no sé por qué, sí que lo sé. Que tengo aquí una configuración de exposición que digo, se me ha estropeado la cámara y es que estoy subexponiendo una barbaridad. Vale. Bueno, más o menos, para que pueda enfocar. Entonces, como decía, me voy al superpanel de control, al pre-MF, pulsando info. Aquí lo que me dice es, pulsa el disparador a medias. Yo ahora puso el disparador a medias para enfocar donde tengo el área de enfoque, ¿veis? Ahí en el centro, y me está diciendo está a 1,9 metros. Y yo ahora ya, por mucho que pulse, o sea, enfoco, pulso OK, y yo ahora, aunque esté pulsando el botón de enfoque, esté pulsando el botón AF on, ya no enfoca, ya está la cámara en modo manual, está en MF, lo que he hecho es un pre-MF, he utilizado el autofocus para determinar la distancia a la que a mí me interesa que la cámara enfoque. Si en lugar de utilizar el autofocus, lo que hacemos es el introducir el pre-MF a mano, pues nos tenemos que ir, nos tendríamos que ir a la zona, al menú del ajuste del pre-enfoque, aquí, distancia MF preajustada. ¿Veis? Aquí tiene el 1,9 metros que yo acabo de registrar, que yo acabo de almacenar. Pero si yo pulso OK y entro, yo puedo meter aquí la distancia a mano. 20 metros. OK. Ya está. Y ya tendría... ¿Veis que se ha desenfocado? Se ha desenfocado porque automáticamente la cámara se ha enfocado a 20 metros de distancia.
Vale. Más preguntitas por aquí. Crónica de una cámara callejera. México, desde México, bien. El Olympus FL700 tiene un costo de $500. ¿Qué otro flash me recomiendas que sea compatible con ambas cámaras de antemano? Vale, perdona. Eres el mismo. Discúlpame, crónica de una cámara callejera. M10 Mark III y M10 Mark IV. ¿Qué otro flash me recomiendas que sea compatible con ambas cámaras de antemano? Muchas gracias. Abrazo fraterno desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bien, actualmente tenemos el FLLM3, el FL700, el FL900, pero el FL900 es más grande. Si tú quieres trabajar con la cámara, con el flash fuera de cámara, necesitas el FL700 o el FL900, pero además es que solo es, o sea, con la M10 Mark IV. Con la M10 Mark III creo que no puedes trabajar con el control remoto. Y ahora esto sí que tengo mis dudas. Pero es que no hay otros flashes, o sea, tenemos el FL700 y el FL900. La diferencia está en que el FL700 trabaja por radio, es decir, si tú vas a hacer fotografía con el flash fuera de cámara, en la cámara necesitas un trigger, el transmisor, y el flash y el transmisor se entenderán por radio. Si tú tienes el FL900, necesitas un flash en la cámara para destellar el FL900. Son distintos. Luego también tenemos un receptor para convertir el FL900 en flash por radio. O sea, digamos que habría la opción de tener transmisor radio, receptor, flash receptor por radio. FL700 ya es receptor, FL900 necesitaría el receptor que es un accesorio. O también podrías tener el FL700 en la zapata de la cámara y tener otro FL700 o otro FL900 con el receptor. Y tendrías el FL700 en cámara como commander, como trigger. O sea, hay varias combinaciones, pero si estás hablando de otro flash para tenerlo en zapata, yo hoy por hoy te diría que el FL700 es el más versátil. Es el último que ha salido, es el más versátil, es por radio y es el que te va a permitir crecer si el día de mañana quieres incorporar más flashes para crear esquemas de iluminación más o menos complejos. Yo te diría que con el FL700. El FL700 es la mejor opción. Porque luego hay pero están descontinuados el FL14 luego, o el FL36 y el FL500 son flashes antiguos, están descontinuados. Esto ya tendría que ir al mercado de segunda mano, al mercado de ocasión. ¿Me lo parece a mí o te oigo más bajo que otras veces? Pues por favor, confirmarme que me oís bien, porque teóricamente se me tendría que oír bien. No me había dicho nada hasta ahora. José Antonio Barroso me pregunta que para cuándo un gran angular 7 milímetros, 8 milímetros, igual que la familia de los 1.2, sería maravilloso para las nocturnas. Estoy de acuerdo, José Antonio, pero no te puedo decir, no tengo visibilidad, no hay nada publicado, por tanto no te puedo oficialmente decir nada. Joan Antoni me pregunta que si el autofoco de la TG7 es por detección de fase. Hola, John Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, el autofoco de la TG7 es por contraste. El sonido es un poco bajo. Vaya, hombre. Me pregunta Santi Castello, pues no sé, a lo mejor debería subirme el micro. Fotografío paisajes nocturnos y utilizo montura ecuatorial y el modo live. Time. ¿Hay diferencias entre los archivos que obtenemos al utilizar el modo Lifetime o hacer una foto sin utilizarlo? No. O sea, te refieres al el tamaño del archivo. No. El tamaño del archivo al final lo puede determinar que haya más o menos complejidad, más o menos detalle en las fotografías, pero no debería. No tiene por qué haber una diferencia sustancial. ¿Por qué OM Workspace no tiene tratamiento de vídeo? Bueno, Workspace es fundamentalmente un software para revelado de RAW, para catalogación y para, bueno, fundamentalmente, y para que sirva como plataforma para actualizar el firmware. No es un software de edición de vídeo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque no nació con esa. De hecho, también OM Workspace es un software propietario y que todos nuestros RAW se pueden trabajar desde OM Workspace. Pero muchísima gente trabaja con otros softwares, ¿no? Vale, crónica de una cámara callejera, veo que ya es la pregunta
Es la pregunta de antes. A ver, ¿en la OM5 se puede poner en el botón de vídeo el disparo en alta resolución? Ay, pues buena pregunta. Pues mira, lo vemos. Lo vemos. Si yo me voy a la OM5. Es una buena pregunta, porque en la OM1 además viene por defecto. Entonces, como no me sé todos los botones o todas las funciones que se pueden asignar a los botones en todas las cámaras, pues vamos al super panel de control. Nos vamos a la rueda de ajustes, perdón. Nos vamos al botón de grabación de vídeo y vemos que le podemos asignar. Selección de rostro, disparo la encendí, modo IS, pues me temo que no. Pues me temo que no. Y disculpadnos porque acabo de darme cuenta de que dependiendo de una serie de parámetros, yo antes he contestado que no sé, que con la asignación de botón de un ajuste personalizado. Ah, no, perdón, vale, ya está, no, fuera. Que me estoy liando. Antes me han preguntado por la M5 Mark III que si le puedo asignar el C a un botón. Y ahora estoy con la OM5. Vale, no. Y por responderte, Rafa, eres Rafa, creo, el que preguntaba esto. ¿En la OM5 se puede poner el botón de vídeo en el disparo de alta resolución? No. Más preguntitas por aquí. Bichus, tienes una pregunta también para mí. Tito, tengo el Zubico 8 milímetros. Cuando hago una foto con el 714 con el ND activado, sale bien, pero al poner el 8 milímetros y con los mismos parámetros, la foto sale quemada. ¿Sabes por qué? Pues lo único que se me ocurre, Bichus, es que tú tengas el 714 con unos parámetros de exposición y que al quitar el 714 y poner el 8, si pones el 8 milímetros y mantienes los parámetros de exposición, no te tiene que salir quemada. Si mantienes todo, si mantienes ISO, diafragma, velocidad y nivel de ND, no te tendría que salir quemada. Salvo que, a lo mejor con el 714, vigila a ver que cuando cambias de objetivo, como el 8 milímetros es un objetivo más luminoso, es 1.8. Que no se te vaya a la máxima apertura, que estés en 2.8 en el 714 y al cambiar al ojo de pez se te ponga en 1.8 y no te estés dando cuenta. Pero no tiene sentido, si no, ¿eh? Vale, pues si veo que algunas preguntas son las mismas que ya habéis hecho antes. Con respecto al tema del audio, no sé si se me oye ahora mejor. ¿Sabéis qué ocurre? Que como me voy cambiando, hay veces que giro la cabeza o lo que sea, y a lo mejor no hablo para el micro, y a lo mejor por eso a veces baja el volumen. Lo revisaré para la próxima. A ver. Con App o iShare, ¿puedo hacer geolocalización? ¿El móvil sigue operativo? ¿El wifi para...? A ver. José Manuel, voy a leerla despacio. Pregunta. Con la App, ¿puedo hacer geolocalización? El móvil sigue operativo, el wifi para WhatsApp. ¿Puedes tenerlo activo en una marcha de mediodía? ¿Se desactiva al entrar la cámara en reposo? No, no, puedes tener todo activo. Lo que haces es crear un archivo, un log file que se llama, que es un archivo de registro, que lo que haces en la cámara, lo que haces es sincronizar relojes. Entonces, tú activas el log file, el archivo de registro de la cámara. Imagínate que tienes una TG7 o no, o que tienes... En la aplicación, ¿no? En la aplicación archivas, perdón, activas el registro en la aplicación. Lo que estás haciendo es poner en marcha un reloj. Es como sincronizar en vídeo, ¿no? Tú pones en marcha un reloj y ese reloj luego está sincronizado con el reloj de la cama, porque lo tienes conectado. Y tú, nada, tú tienes tu teléfono, tú tienes tu WhatsApp, tú lo tienes todo. Cuando acabas tu trekking, tu viaje, tu lo que sea, tú has hecho una serie de fotos durante el camino, ¿no? Y cierras y cortas el archivo de registro. Cuando tú vas a geolocalizar las imágenes, lo que hace la aplicación es esas imágenes que están hechas en una fecha y en una hora, se va al archivo de registro y en esa fecha y en esa hora sabe en qué sitio estabas, latitud, longitud, altitud y todos los datos de geoposicionamiento. Y lo etiqueta, etiqueta la fotografía con esos datos que tienes en el archivo de registro. No sé si me he explicado bien.
Manuel Duque Llanes pregunta que si hay alguna diferencia de calidad de imagen entre el disparo con el obturador mecánico y el electrónico. Teóricamente no, las implicaciones no son tanto de calidad de imagen como que el obturador electrónico, el no utilizar las cortinillas, tiene algunas implicaciones si, por ejemplo, los objetos se mueven muy deprisa. Esto es algo que está muy resuelto ya por medio de software, etcétera, pero lo que siempre se ha llamado en vídeo el glow shutter o el efecto gelatina, pues cuando trabajamos en fotografía y tenemos el sensor abierto continuamente, pues también se puede llegar, seguro que habéis visto alguna vez las hélices de los aviones o los molinillos o que a lo mejor pues que salen torcidas, ¿no? Pero está muy, muy, muy superado. Hace muchísimo tiempo que yo no veo ese efecto en nuestras cámaras, porque esto también va muy asociado a las velocidades de obturación, va muy asociado a los sensores, a la velocidad con la que los sensores leen la información. Y de hecho, por ejemplo, pues también el tener un sensor más pequeño de alguna manera ayuda mucho, porque el tiempo que tarda en leer la información del primer al último píxel del sensor, pues tarda menos tiempo, ¿no? Pero a nivel de calidad de imagen, así propiamente dicho, yo no te diría que no hay diferencia. Pregunta, ¿para cuándo una actualización ya de la OM1? Va tocando Martín. Jesús. Sí, bueno, no sabría decirte. Pero bueno, habrá. No sé para cuándo, porque no tengo esa información, pero tranquilo. Que claro que habrá actualización. Aquí hay una aclaración para el que preguntaba lo del iPad. Apple vende un dispositivo, es un lector de tarjetas que se conecta directamente. Sí, Fernando, también. También es una opción. Tienes la opción de la tarjeta conectada, o sea, el tarjetero conectado al iPad, tienes la opción del cable conectado a la cámara y tienes la opción de la aplicación. Más cositas por aquí. Pregunta, en la OM1 System, en la OM1, David, no es necesario disociar el botón de disparo, ¿no? Para eso tiene el botón de acción, ¿correcto? Correcto. O sea, el botón AF-ON hace la función que haría el botón de bloqueo de exposición cuando le asociamos el enfoque. Vamos a ver. Udri, tengo unas baterías antiguas, BLS5, que tengo de una antigua EM10. Si las uso en mi nueva OM5, ¿notaré bajada de velocidad en el autofocus? ¿O solo tendrán menos duración que las BLS50? Pues, buena pregunta. Yo te diría que no vas a notar diferencia, me refiero en cuanto al rendimiento en el autoenfoque, lo que vas a notar es, exacto, más o menos capacidad de... Y luego, por ejemplo, los cargadores nuevos, si cargan las baterías BLS, o sea, el cargador nuevo carga las baterías de antiguas, las BLS5, pero el cargador antiguo no carga las BLS50. Eso también es un dato a tener en cuenta. Nor, pregunta. Modos de medir. High, medición de luminosidad. La luna, por ejemplo, CSH, medición de luminosidad. Sombra, garantiza que los objetos oscuros aparezcan oscuros. Un ejemplo de uso. Bueno, en realidad los modos de medición, que son los clásicos, modo de medición matricial, el modo de medición ponderado y el modo de medición puntual. A ver, claro, la luna es un gran foco de luz. Y además alrededor de la luna lo que tienes es cielo, con lo cual el cielo, salvo que quieras tener un poco con luz, pero sí, lo suyo es medir la luz en la luna para que tengas todo el detalle posible y se puedas apreciar todos los cráteres y toda la orografía de la luna. Y yo te diría que sí, yo te diría que utilices el modo de medición o puntual o como mucho el ponderado. Pero teniendo en cuenta que el ponderado siempre va a medir en el centro del fotograma, es decir, te tienes que asegurar que la luna está en el centro del fotograma. La gran ventaja que tiene el modo de medición puntual, ya sea clave alta, clave baja o el modo de medición puntual, es que tú puedes asociar el punto de enfoque a la medición y ahí sí que lo clavas. Ahí sí que lo clavas porque además donde pongas el punto de enfoque va a medir. Si tienes la luna en una zona, en otro lado, porque es un paisaje con luna, pues vas a tener el enfoque y la medición en la luna. No pasa así con los otros dos modos de medición. Vale. Xavier Chaurren, pues no sé decirte, el programa Voyshare me sale en inglés y no consigo ponerlo en español. Pues no sé dónde estás, porque yo lo tengo en español.
Y depende de dónde te lo hayas descargado, supongo. José Manuel Castro Pérez pregunta, ¿qué capacidad recomiendas para un powerbank para poder cargar dos o tres veces la batería de una M1 Mark III o para hacer un trazo de estrellas de 2 o 3 horas? Bueno, yo te diría que a partir de 10.000 y si son 20.000 mejor. Yo tengo un powerbank de 26.800 y 26.800 miliamperios a mí me equivale aproximadamente a 7-8 baterías. Son más comunes los de 20.000 quizá, y además entre otras cosas también con los power banks de muchísima capacidad, tener cuidado si voláis, por ejemplo, porque hay unas limitaciones en las aerolíneas y yo, por ejemplo, con el de 26.800, si se ponen muy rígidos no me dejarían volar con él. Entonces, yo te diría que con 20.000, y además ahora están muy bien de precio y los hay muy potentes, y yo te diría uno de 20.000 miliamperios y que sea compatible PD, eso es importante, compatible PD para que puedas alimentar la cámara, no solo cargar las baterías, sino que además también puedas alimentar la cámara. Perry Frame vuelve a preguntar si no sabes si hemos tratado el tema, pero si se prevé alguna actualización de la OM1. Yo de actualizaciones, insisto, no puedo decir más. No puedo decir nada. Porque no puedo compartir nada que no sea oficial. Vale, veo que hay preguntas, pero hay preguntas que algunas son recurrentes. A ver si entiendo esta. Joan 1950 pregunta, en la pantalla del superpanel de control, al cambiar el enfoque de sencillo a continuo, ¿cómo se puede cambiar automáticamente el punto de enfoque? No sé si entiendo la pregunta. Y depende de la cámara. Hay cámaras, no sé si hablas de la OM1 o de otras cámaras, pero la OM1, la M1X, la M1 Mark III, la OM5, tienen la vinculación también a la orientación. Entonces tú podrías cambiar no solamente el área de enfoque, sino también que cambie de SAF a ACF. Un recurso muy, muy interesante es la palanca. Esta palanca que tenemos aquí, la podéis asociar al enfoque. De manera que, imaginaos que tenéis en la posición 1 de la palanca, le habéis dicho aquí quiero tener el autofocus y en modo sencillo y además quiero el punto de enfoque pequeñito y arriba. Y en la palanca 2 le dices, pues aquí quiero tener el enfoque manual o en continuo y quiero tener la cruz un poquito más grande y en otro sitio. Cada vez que cambiéis de la palanca de 1 a 2, estáis cambiando los modos de enfoque. Los modos de enfoque se pueden cambiar de muchas maneras. Hay mil caminos para configurar y personalizar la cámara. Y no sé si te he contestado, porque tú me hablabas de a través del superpanel de control, pero a través del superpanel de control es uno de los modos, pero no el único. Vale, pues veo que las preguntas se repiten. Joan Olivé hace una pregunta también aquí muy interesante. ¿Dónde podría encontrar en internet una tabla o fórmula para calcular la profundidad de campo en un apilado y un horquillado de enfoque para macro, según número de fotos y diferencial de enfoque, etcétera? Claro, este es un caso un asunto muy, muy interesante y además no fácil de resolver, ¿no? Porque, claro, habría falta una tabla, una matriz, que tenga en cuenta la longitud focal, que tenga en cuenta el diafragma y que tenga en cuenta una serie de parámetros para que tú puedas decidir, vale, pues si tengo, no sé, 60 milímetros macro y voy a disparar a F5.6 y quiero tener una profundidad de campo X, porque también lo va a determinar a qué distancia estás tú del sujeto. Claro, es una tabla de varias dimensiones, no es una tabla de X e Y, ¿no? Es una tabla de varias dimensiones. Entonces, no es fácil, pero sí que existe. Por ejemplo, para el 90 milímetros macro, sí que hay una manera y hay una tabla de a tal diafragma y a tal. Es un 90 milímetros, es fijo. ¿Tengo el macro, el super macro o no tengo el super macro? Sí que hay una tabla en la que podemos determinar qué profundidad de campo hay, porque es muy importante a la hora de hacer los apilados, y Joan Oliver tira muy bien la pregunta, a la hora de hacer los apilados es muy importante que una profundidad de campo de una foto y la siguiente se solapen un poquito
para que luego se pueda coser la fotografía. Si hay un gap, si hay un hueco, si hay un espacio, pues tendremos problemas. Entonces, pero no sé dónde se podría encontrar, Joan, no sé dónde se podría encontrar. No está publicada, ¿eh? Yo tengo una, pero no está publicada. José Manuel Castro Pérez vuelve a preguntar otra vez. Con el 60 mm macro, cuando lo configuro a 1.1, ¿se puede hacer apilado de enfoque y la cámara cambia el foco o se tiene que hacer moviendo la cámara con 90 mm? Sí se puede. No, es que es distinto. El 90 mm macro, cuando tú lo pones a 1.1, tú le estás claro, estás diciendo a la cámara que tú tienes una escala de reproducción 1.1, que la magnificación sea 1.1. Tienes que tener el modo de enfoque en manual o quitar el enfoque en el disparo. De hecho, no sé, bueno, no lo puedo hacer ahora porque no lo tengo aquí a mano, pero tú pones el enfoque a 1.1 y tú te mueves adelante y atrás, y cuando tú lo ves enfocado, que además puedes asociar el focus peaking a un botón, entonces activas el focus peaking y cuando te enfoca, te sale el focus peaking. Y ahí es donde haces la foto. Pero tú no puedes hacer un apilado con el enfoque manual y con el 1.1 de 60 milímetros, porque para hacer el apilado o el horquillado de enfoque, la cámara tiene que poder mover las lentes y poder hacer el enfoque en automático. Ella va a hacer el trabajo por sí misma. Entonces, a 1.1, no lo puedes hacer con el 60 milímetros. Y me dices que la cámara, con el 90 milímetros sí se puede. No, con el 90 milímetros tú tampoco puedes decir voy a hacer una fotografía a 1.1 o a 2.1 y hacer un apilado de enfoque. No puedes. Yo creo que estamos confundiendo conceptos, ¿eh? Creo. Vale, pues más preguntitas por aquí. Hay un montón de preguntas. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 1:26. Vale, pues voy a intentar darle un poquito de aire. Somos 92. Pedro Antonio, bueno, Pedro A. González Pérez, lo de Antonio me lo he inventado. Podría ser. ¿Hay algún lugar en el que se pueda consultar cuál es el punto de dulce de las distintas lentes de Olympus OMS? No, creo que no. Creo que no hay nada publicado. Normalmente, bueno, el punto dulce, el punto de máxima efectividad, de máxima eficiencia, suele estar eso, 1.5, 2.5 por encima de la máxima apertura, pero también depende de la longitud focal, etcétera, y depende de cuál es la máxima, depende de cuál es la máxima apertura. Pero no me consta, yo no tengo, no me consta que haya ningún sitio donde esté publicado. Fernando Escubós dice, yo agradecería algún tutorial sobre el uso del flash en fotografía macro. Fernando, sí, de hecho, os prometo que voy a hacer tutoriales directos o incluso sesiones de Zoom para el uso del flash, porque es verdad que es un mundo muy, muy interesante, muy útil, y muchos no usamos el flash porque a lo mejor no lo dominamos o no entendemos cómo funcionan los flashes. Y claro, ¿a quién no le ha pasado, ¿no?, que se ha comprado la cámara y dice, ah, pues un flash para cuando no haya luz, y ponemos la cámara, el flash en la zapata de la cámara, hacemos la primera foto, pegamos un cebollazo al sujeto, sale quemado, todo lo detrás negro, no nos hacemos con él y dejamos de utilizar el flash. Y el flash, el uso de los flashes bien usado y bien entendidos, y sobre todo si se trabaja con los flashes fuera de cámara, de manera remota o con esquemas más o menos complejos o combinados, se producen, o sea, se llega a resultados fantásticos, donde además no dirías que la fotografía está hecha con flash. Y estamos trabajando en una programación de tutoriales, en una programación de directos, en una serie de contenidos para donde también está incluido el uso del flash. Queremos darle más visibilidad al uso del flash, sí señor. Hola, Joan Antoni. Sí, pues esta pregunta me suena que sí que estaba en las redes sociales. No sé si la he abordado antes, y si no, te agradezco el recordatorio. ¿El sensor de la TG7 tiene estabilización física aparte de la digital? No, es el sensor de la TG7, es estabilización digital. Igual que las M1, M10, M5, M1 que tienen las dos combinadas, en el caso de la TG7 no es el sensor, no es mecánico. A ver, más cosas. José Luis Jiménez Frías dice que al configurar la hora en mi OM1 entro en la zona horaria, configuro UTC+1 para Berlín, París, Alemania, +1. Vale, las fotos salen con una hora menos en Madrid que la del reloj. Gracias. Perdón.
Las fotos salen con una hora menos en Madrid que la del reloj. Quizá. Pues no sé, a ver. Nosotros estamos en UTC más uno, estamos más uno según Greenwich. Quizá te pueda estar ocurriendo en alguna época muy concreta del año por el tema del cambio horario. Podría ser que a lo mejor el reloj, tú hayas cambiado la hora, pero no la hayas cambiado en la cámara. Es que no tiene mucho sentido. Se oye perfecto, se está más bajo. Pues no sé cómo, no está quien hacer caso. ¿Se me oye más bajo o se me oye perfecto? Bueno, gracias en cualquier caso. Confío en que los que me oís bajo me oigáis lo suficiente. Esta pregunta también es, bueno, es una, más que pregunta, es una sugerencia. Sería interesante que en modo apilamiento para macro podría indicar el punto de empieza y el punto final. Y esto está en la carta de los Reyes Magos, sí. Porque de la misma manera que nosotros, volviendo al tema de la matriz, ¿no? Al tema de la tabla, de oye, puedo tener una tabla que comentaba el compañero, pero cuando estamos en una situación muy concreta, que vamos a abordar una imagen muy concreta, un apilado muy concreto, donde ya tenemos determinado el diafragma, la cámara sabe qué longitud focal tenemos, pues a lo mejor sí podríamos decirle de alguna manera a la cámara, no está mal pensado, este es el punto inicial y este es el punto final donde yo quiero la profundidad de campo, y que la cámara calcule, y en un momento determinado, pues hasta que nos diga, oye, ese diafragma no es suficiente, o tienes que hacer con ese diafragma tantas fotos más o tantas fotos menos. Está muy bien tirada la pregunta, y es una cuestión que ya está reportada. Pregunta Mario Rivera, ¿para macro es mejor FL700 y un difusor o el STF8? Es distinto, Mario. Yo te diría que no es ni mejor ni peor. Te van a dar luces distintas, porque con el difusor y el FL700, tú con el FL700 puesto en la cámara, en la zapata, o bueno, o fuera de la cámara también lo podrías hacer, ¿no? Lo que estás haciendo es envolver al sujeto, le estás metiendo en una campana, en un ciclograma, bueno, no un ciclograma, en una campana de luz donde la luz es muy difusa, donde la luz está muy repartida y donde la iluminación es bastante plana. Es bastante plana y apenas hay sombras. El STF8 hace todo lo contrario. El STF8 son dos puntos de luz muy direccionales que además se cruzan y generan sombras, generan más tridimensionalidad y la imagen tiene otra textura, la imagen tiene otra dimensión. Otra cosa que puedes hacer, y se me ocurre y yo a veces lo he probado, es utilizar el FL700 sin el difusor, esto como esquema de iluminación o como sugerencia, además se me acaba de ocurrir, pero el el STF8 en cámara para iluminar de manera frontal con estas texturas para el sujeto, y fuera de cámara el FL700 de contra disparado desde el STF8. Y podrías tener el twin, el gemelo, el flash macro, y el FL700 se estaría iluminando desde atrás con la potencia que tú decides. Esa podría ser una muy buena opción también. Pero no es ni mejor ni peor, insisto. Sería distinto. Son luces distintas. Antonio Mora pregunta, ¿podrías explicar cómo ajustar los botones de la óptica del 150-400? No tengo el 150-400 aquí, pero me imagino que te refieres a los botones que vienen, no a las teclas de las distancias, porque entiendo que eso, Antonio, lo tienes muy claro, pero los botones de a los que les puedas asignar cosas, ¿no? Al botón de función, para que nos entendamos. Bien, pues es tan sencillo como que los botones tú puedes tener esos botones, que son cuatro que van alrededor del objetivo, la parte frontal, para que tú puedas pulsarlos y bloquear el enfoque automático, sirven por defecto para bloquear el enfoque automático, pero también se pueden utilizar como botón de función. Y como botón de función, pues tú a través del menú, a través del panel de control, de asignación de botones, le asignas la función que quieras. Y hay una tecla en el objetivo donde tú le vas a decir, tiene dos posiciones, donde le vas a decir si en una posición lo quieres para su asignación que viene de fábrica de bloqueo, de enfoque, o lo vas a usar en la otra posición para la función que tú le hayas asignado. No sé si me he explicado bien. Es decir, esos botones pueden tener dos funciones,
la suya y la que tú le asignes, y en función de la tecla que hay además, tú le vas a decir que se comporte de una manera u otra. Bueno, pues yo creo que por aquí ya vamos a ir dejándolo. A lo mejor me habré dejado alguna pregunta. Por aquí, vale. Si no dejáis de preguntar, no nos vamos nunca. Yo no tengo prisa, ¿eh? Buenas tardes, pregunta. Soy totalmente nuevo, tengo una OM1 desde hace 5 días y no sé configurarla debidamente. ¿Me sugieres algún tutorial? Muchas gracias. Julián, sí. Hay varias cosas. En YouTube, en este mismo canal, hemos hecho muchísimas sesiones donde utilizamos la OM1 y tal. Pero ahora me voy a apoyar en un buen amigo que se llama Rubén Gabelli, que tiene un canal, es un fotógrafo profesional, mucha gente lo conocéis, y él me hizo una entrevista y entonces yo ahí con él tengo varias sesiones de configuración de cámaras. Pero lo que te diría también, Julián, y esto creo que te va a servir de mucho, es nosotros de vez en cuando organizamos sesiones de formación. Sesiones de formación en Zoom, son sesiones de formación privadas para 90, 100, 150 asistentes, que es configura tu OM1, conoce tu OM1, y son sesiones de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Yo te diría que registres tu cámara si no la has registrado, que te suscribas al boletín, porque una vez al mes nosotros publicamos los eventos que vamos a hacer ese mes. Y suele haber siempre sesiones de Zoom, varias, con fotógrafos, sin fotógrafos, yo solo, explicando técnicas, etc. Y ahí podrás apuntarte y registrarte para asistir a una sesión de formación, donde le damos a algunos de los que me consta que algunos de los que están en el chat han asistido a estas sesiones, y son sesiones que suelen estar, por lo menos para iniciarse con la cámara, conocer la cámara, la ergonomía, los botones, los diales, el panel de control y los menús, hacemos un recorrido a todo eso. Y luego ya pues hacemos algunas, bueno, como es en privado, pues luego cada uno puede hacer también sus preguntas directamente y las vamos resolviendo. Yo te diría, Julián, que esa es la mejor opción. Vale, bien, vale, me escucháis bien, me veis perfecto, unos sí, otros no. Vale, Josep, Jofre, tengo el 12-200 y va bastante duro según la posición. Mirando arriba cuesta ir a los 200 y va suave a volver a 12. Mirando al suelo es al revés. ¿Es normal? Sí, puede ser normal. Todo depende de esa dureza o esa resistencia que te encuentres. Pero sí, puede ser normal. Puede ser normal. De todas formas, si tienes alguna duda, si es el 12-200 y que seguramente estará en garantía, pues lo que te diría es, me vais a disculpar porque acabo de hacer un gesto que lo hago con muchísima frecuencia y que no sirva de precedente. Yo me sujeto las gafas así y hubo alguien que me llamó la atención. Y le pido disculpas si alguien se siente molesto, porque es que podría hacer así y por alguna razón siempre hago así. Y hubo alguien que dijo, vaya pajarito, y pues no, lo siento. No, esto no va para nadie, es una manía, está, siento. Vale, pues lo que te decía, si tienes alguna duda, yo te diría que si está en garantía, pues lo mandes al servicio técnico porque tienes esa duda, que ellos lo repasen, no tendrá ningún coste y... Hombre, David, ¿qué tal? ¿Cómo está? David Maimó, buenas tardes con retraso. David, bueno, muy buenas tardes. Más preguntitas por aquí. Luis y Barcelona, en la M5 Mark II, ¿se puede configurar el menú Super Panel de Control añadiendo o eliminando los iconos informativos? No, el Super Panel de Control es una ventana, es una pantalla de configuración y tiene lo que tiene y no se puede añadir ni se puede quitar. Entonces, antes sí que recordar el punto de apertura de máxima nitidez en el 300 es de 5.6. Incluso yo te diría que un poco más. Lo que ocurre es que el 300 milímetros es un objetivo que da muy bien en cualquier apertura, pero a F4 es fantástico. Pero yo diría que a F7, F8 es donde no tiene rival el 300 milímetros. Pero a 5.6 a lo mejor no vas a encontrar tampoco mucha diferencia. Me pregunta por aquí a Gaurup. Tengo en la M1X el botón de bloqueo de exposición asignado al enfoque, pero en algunas ocasiones necesito bloquear la exposición y no consigo asignar esta función. Pues tienes que decidir, o bloquear la exposición o bloqueas el enfoque. Sí, porque las cámaras, ahora ya con la OM1 tenemos botón dedicado, pero con las cámaras que no tienen botón dedicado, pues no hay opción. Vale, Josep, yo sé que creo... Vale, la pregunta de Josep está repetida varias veces.
Outlook. Funciona otro botón. Vale. Que si puedes asignarle a funciona otro botón. ¿Es posible hacerlo? Creo que sí, pero no lo consigo. Gracias por tus prácticos y buenos consejos, Fernando. Pues me pillas, pero yo creo que no. Yo creo que el bloqueo de exposición no se puede asignar a otro botón. Pero déjame que mire un momentito. ¿Qué cámara tienes? ¿La M5 Mark II? No, la M1X me decías. A ver, Outgroup, ¿vale? Sí, era la M1X, me decías. La M1X. Pues no la tengo aquí a mano, ¿eh? Pero te diría que coge la M1X, disocia el botón, el enfoque al botón, y una vez que lo hayas disociado, vete a la configuración de asignación de botones y mira a ver si puedes en ese botón, perdón, si puedes a otro botón de los que son asignables, configurarle la exposición. Yo creo que no. Yo creo que no. Hace tiempo que no uso la M1X, pero yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, pues más por aquí. Ángel Madrona. En una OM1 con dos tarjetas SSD instaladas, ¿se puede configurar para que en una se graben las imágenes en JPG y en la otra RAW? Sí, la respuesta es sí. Puedes hacer muchas configuraciones de grabación en una JPG, en la otra RAW, en una foto, en otro vídeo. Puedes guardar lo mismo en las dos. Sí, puedes combinarlas de muchas maneras. Bueno, me preguntáis, Joel Jiménez me vuelve a preguntar sobre tutoriales. Yo os diría que los tutoriales están en el canal en castellano, los que haya hecho yo. Hay muchos ya, pero de M10, sí, de M10, de M10 Mark IV me suena que sí que hay. Y luego en otros idiomas también. Sí, normalmente cuando hay un lanzamiento, cuando se lanza un equipo, se lanza una cámara, se lanza un objetivo, en esas fechas siempre solemos hacer tutoriales relacionados con la novedad. Esta pregunta también está bien tirada. En la página de OM System, ¿hay algún lugar donde indiquen qué objetivos Pro puedo usar en una OM de 10? Joel Jiménez. No, porque es que tú todos los objetivos los puedes utilizar con todas las cámaras. Evidentemente, la M10 es una cámara fantástica, es una cámara que a mí no me gusta decir que es una cámara para iniciarse, porque se puede uno iniciar y empezar con la cámara de una manera muy automática, pero también tienes todos los automatismos, pero también todos los semiautomatismos y los modos de trabajo manuales para hacer muchísimas cosas y aprender muchísimo. Pero los objetivos se pueden utilizar todos. ¿Qué ocurre? Que la cámara, la M10, a efectos de velocidad de enfoque o ráfaga, profundidad de ráfaga, disparos por segundo, etcétera, es una cámara que no tiene la potencia que tienen las 5 o que tienen las 1, ¿no? Las M1 o M1, M5 o M5. Entonces, las ópticas Pro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que, bueno, pues a lo mejor no vas a sacarles todo ese partido, pero si tú le montas el 150-400 a la M10, podrás hacer fotos con el 150-400 sin ningún tipo de problema. Y si haces un apilado de enfoque con los objetivos Pro, podrás hacerlo exactamente igual. La única diferencia es que, por ejemplo, en el apilado de enfoque con la OM1 puedes elegir entre 3 y 14 fotografías, y en otras cámaras de ese nivel pues son 8 fotografías siempre, en todos los casos, ¿no? Pero para eso necesitas una óptica Pro, sí o sí. Y puedes utilizar todas. No hay ninguna limitación, no hay ninguna óptica Pro que no puedas utilizar en tu OM1. Vale, muchas gracias. Pregunta. Vale, creo que estamos llegando al final. Vaya, hombre, tenía por aquí una pregunta. Vale, había visto una y me he ido a otra siguiente. Ahora voy a por la tuya, Malvi Alvarado. Alén Iparraguirre. Hola, Alén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se puede configurar? Me consta que tengo una cosa en el WhatsApp que no te he contestado. ¿Se puede configurar la pantalla de la OM1 para cuando es larga, que se quede totalmente oscura? Sí, no sé si eres tú el que lo ha preguntado esto en Instagram, lo he contestado antes y no me consta. La respuesta que he dado es, se puede atenuar a menos 7 la iluminación. Puedes quitar la pantalla porque no se puede apagar la pantalla si no es conmutando la visualización al sensor, al visor electrónico. Entonces, o bien tapas la pantalla o bien tapas el sensor de ojo para que siempre tengas el visor y no tengas nada. La pantalla, pero apagar la pantalla no se puede.
Gracias, Alen. Entonces, aquí hay otra pregunta de Malvi Alvarado que me dice: ¿esas clases o reuniones formativas de Zoom que hacen con la OM1 las tendrían con la OM5? Yo tengo la OM5. Sí. De hecho, hace dos semanas, creo, dos o tres, hice el martes para OM5, el jueves para OM1. Entonces, sí, lo solemos hacer para cámaras, para ópticas, o incluso por temáticas o por tipo de fotografía. Otras veces lo hacemos con embajadores, otras veces lo hacemos. Bueno, hay muchos contenidos. Y cada mes, pues lo publicamos, ¿no? Y es más, también os diría, como petición, ¿no? De ayuda, sugerirnos cosas, decirnos para qué queréis que os formemos o para qué queréis que hagamos contenidos, tanto en directo como en privado, ¿no? Como en las sesiones de Zoom. Las sesiones de Zoom son más formativas cuando lo hacemos o bien de manejo de equipo, o bien de configuración, etcétera. Cuando lo hacemos con fotógrafos también son, quizá tienen un punto más inspiracional, más que el que tengo yo, por supuesto, pero también tienen un punto técnico, ¿no? De cómo los fotógrafos que colaboran con nosotros y que trabajan con OM System, pues hacen sus fotos, cómo tienen configuradas sus cámaras, trucos, consejos, etcétera. Pero también para los directos de YouTube, pedirnos cosas. Nosotros estamos como locos por tener una lista de tareas y una lista de contenidos en la nevera para todas las semanas estar haciendo cosas. A ver, por aquí me dice Tito, para la gente que empezamos con OM, además de las clases privadas, creo que puede ser muy interesante los vídeos de Murder Pink. Por supuesto. Los vídeos de Murder son con contactos y muy aclaratorios. Contactos, creo que quieres decir concreto. Sí, porque además Murder Pink, que tiene, además tiene un grupo, bueno, creó en su día un grupo de Telegram y todo de usuarios de OM System, y ahí entre unos y otros se van resolviendo muchísimas, muchísimas dudas, etc. Murder Pink tiene un montón de vídeos, además son vídeos cortos. Lo bueno que tiene es que conoce muy bien el sistema, es usuario del sistema, y además sus vídeos suelen ser de 15 minutos, 12, 15, 18 o 20 minutos, para hablando de una cosa muy específica. Y si entráis en la página de YouTube de Murder Pink, que es tal cual, Murder Pink, hay un montón de vídeos, y además en sus carátulas, en sus covers, vais a identificar perfectamente, porque pone unos rótulos enormes, vais a identificar perfectamente de qué va ese vídeo. Muy, muy, muy aconsejable. Lops Foto, muchísimas gracias por el apunte. Y además un gran tío, Murder Pink. Un grandísimo tipo. A ver, Mario Rivera pregunta: ¿solo para fotos mejor las SDV90 o las V60 es suficiente? Para ráfagas, gracias. Las V60 son suficientes. Las V90 son muy recomendables para vídeo. Las V60 también. A ver, V90 es más rápida que la V60, pero no es necesario tanta rapidez para la velocidad a la que las cámaras disparan hoy en día. Es decir, se colapsa antes el buffer de la cámara de lo que se colapsaría la V60. Y bueno, y aquí hay un tirón de orejas que dice Malvi Alvarado, toda la razón, nos tienen abandonados. La única embajadora que le da bola a la OM5 es Emily Talpin. Udri, recojo el guante, de verdad, no es nuestra intención dejar abandonados absolutamente a nadie. Y pues nada, tomo nota, lo trasladaré y le daremos un empujoncito a los contenidos de la OM5. Es verdad que tenemos, por alguna razón, pero hay un panel de embajadores, un panel de colaboradores, hay más embajadores de la serie 1 que de la serie 5, pero además me consta que estamos trabajando y que están trabajando en ello el equipo de marketing y comunicación. Así es que muchísimas gracias, Udi, por el comentario, muchísimas gracias por ese tironcillo de orejas y lo trasladaré. Hemos llegado al final, llevamos 1 hora 48 minutos, somos 90, perdón. Os quiero agradecer que hayáis aguantado hasta aquí. Confío en haber resuelto, si no todas, muchas de las dudas. Espero no haber metido la pata con ninguno, con ninguna respuesta. Si hay alguna respuesta que no la he podido responder al 100%, pues me lo recordáis a la siguiente. Y nada, me gustaría y me encantaría poderme encontrar con vosotros en el campo, en esas sesiones que hemos organizado a lo largo y ancho de la geografía nacional para la semana que viene. Y pues eso, nos veremos haciendo fotos. Joan Antoni tiene la última pregunta. Contigo, Joan Antoni, me voy a despedir.
Pregunta de la TG7, es la que quiero pedir a los Reyes Magos. En el menú donde sale una mano con estrellas, ¿es el enfoque a las estrellas? Gracias. No, la TG7 no tiene enfoque a las estrellas. La que sale, pues mira, en el menú, pues mira, la tengo aquí. Pues debe ser, porque como tiene los modos también computacionales de Live Composite y tal, y es una cámara que los menús son como muy... Muy gráficos, porque los menús se muestran con ejemplos de fotografías, pues entiendo que cuando te pones en los modos de escena, os la podría enseñar, pero tendría que conectar el cable y tampoco os quiero entretener ya más, ¿no? La mano con las estrellas, te refieres en el menú. Disculpadme, ¿eh? ¿En el menú o en el superpanel de control? Es que no recuerdo yo haber visto una mano con estrellas. Pero también es verdad que... Vale, veo aquí el trípode con estrellas... No, debe de ser, Joan Antoni, debe de ser este modo que digo de Live Composite, que con el Picto lo que hace es ilustrarnos de que es el modo para hacer fotografía nocturna. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Insisto, me gustaría veros. Y si no es en la próxima, pues para la próxima. Y... Porque tenemos de aquí a final de año, tenemos un montón de actividades en el campo. Un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho, haced buenas fotos y sobre todo manteneos a salvo. Cuidado.